Rengón de la Hoz. Es ingeniero de telecomunicaciones y máster en ingeniería biomédica. Casi nada. Él pertenece, forma parte de la unidad de apoyo a la innovación del Hospital Clínico San Carlos. Desarrollan y implantan procesos de innovación tecnológica sanitaria. Contactan con las empresas, con otros centros de investigación. Yo la verdad es que, ¿por qué no nos cuentas lo que haces, te parece? Mientras que nos arreglan esas cosas. Ah, que lo tienes ahí. Pero bueno, nos explicas qué hace el Hospital Clínico San Carlos en estas cosas y lo que hacéis ahí en el sector mientras que se arregla, ¿te parece? Vale. Venga, pues yo le voy a pasar. Seguro que tiene muchas cosas que hacer. Como eres de tecnología, pues... Mientras tanto voy a contar un detalle. ¿Veis ahí unos señores que señalan con las manos, son sin lentes? Ellos pertenecen a una institución muy importante en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es CIRSEN. Y van de negro, como los señores de negro, no es que sean cobradores del FRAT. Por si alguien no lo sabe, van de negro, porque me lo ha preguntado alguien antes, y digo, pues lo voy a contar a todos. Porque las manos, si fuesen con una camiseta como la mía, o una chaqueta como la de Miguel Ángel, pues no se vería bien el tema de la lengua de signos para las personas sordas. Entonces que sepan que no es un capricho lo de ir de negro, ¿vale? Os lo cuento como detalle y como anécdota, ya que estamos hablando de cosas del mundo de la accesibilidad. Pues Miguel Ángel, cuando usted me diga... En cuanto me deje. Bueno. Digo que la unidad de innovación del Hospital Clínico San Carlos tiene como objeto materializar y valorizar la inteligencia de la institución con el fin de convertir el hospital en un motor de innovación que transforme el conocimiento en valor para el centro y para la sociedad. ¿Qué he dicho así? ¿Yo lo he leído? ¿Ah, ya lo tienes? Ya lo tengo. Pues venga, empezamos. Don Miguel Ángel Armengol. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, lo primero. Voy a sustituir a Julio Mayor, que es el director de la unidad de innovación. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Pues, como ya os decía, la unidad de apoyo a la innovación es una iniciativa en la que se da apoyo a emprendedores, tanto en el ámbito clínico como en el universitario o empresarial. No sé, yo dice por ahí, perdón, ¿no? Ya. Ah, vale. ¿Así? ¿Ahora? ¿O si no? Manos, ¿eh? ¿Así? Venga, ahora. Estamos financiados por la red ITEMA, que está gestionada por el Instituto de Salud Carlos III. Esa es la parte en la que damos apoyo a gente que viene fuera de la unidad. Sin embargo, la parte más proactiva de la unidad se llama Smart Health, y ahí sí que nosotros llevamos a cabo proyectos que surgen dentro de la propia unidad. Con el apoyo de los clínicos del hospital vamos identificando necesidades no cubiertas y problemas que tienen dentro de cada servicio del hospital, e intentamos darle respuesta a través de la tecnología. Al final, de lo que se trata es de centrar el valor de cada una de las soluciones tecnológicas en el paciente. Dentro de Smart Health está el Smart Health Lab, que es el laboratorio de aplicaciones, y allí llevamos a cabo el desarrollo de tecnologías móviles y web. Al final, nuestro objetivo es acercar la salud a los pacientes de las TIC y con especial atención en la salud móvil. Nuestras principales líneas clínicas son la pediatría y la neonatología, la salud mental, desde la adolescencia hasta la juventud, y la diabetes. También son las enfermedades respiratorias, la cirugía colorrectal y pancreática y la ginecología.
a través de aplicaciones móviles y aplicaciones web tratamos de cubrir estas necesidades que tienen cada uno de los pacientes dependiendo del área clínica en la que se enmarque cada uno. Algunos ejemplos de aplicaciones que hemos hecho, pues está Pelvicare, que es una plataforma para dar apoyo a pacientes con alguna patología de suelo pélvico. Tenemos también Kit Vitinasma, que fue una de las primeras aplicaciones que se hicieron en la unidad de inmunización. Esta aplicación trata de gestionar el alma infantil, dando información tanto a los niños como a los padres que están pendientes de sus hijos, de una manera muy accesible y visual para que sea atractivo para los niños. Luego, la parte de en neonatología, tenemos una historia clínica electrónica orientada a UCI pediátrica y neonatal. En farmacología estamos ahora desarrollando SysPharma, que es una plataforma para controlar las interacciones farmacológicas que se producen cuando un paciente está recibiendo dos tipos de protocolos farmacológicos diferentes en diferentes áreas del hospital. Maternal Mood Screener también fue de las primeras aplicaciones. Esta aplicación trata de dar soporte a un proyecto de investigación de la UNED y la George Washington University, y es un CRO avanzado. Y luego, pues, si queréis consultar con más detenimiento cada una de las aplicaciones, en la web de la unidad de innovación aparece con detalle todas estas aplicaciones de las que he hablado. Ahora al final saldrá la página web. El teclado. Ahora. En concreto, enmarcado, que me diré, por qué voy a hablar aquí, pues uno de nuestros proyectos fue el proyecto Más Cerca. Este proyecto se hizo tanto desde el Hospital Clínico San Carlos con el Instituto de Investigación Sanitaria como con el Hospital Universitario de la Princesa. Es un proyecto de compra pública precomercial y lo que pretende es ser una herramienta de soporte a modelos de atención no presencial. Está centrado en dar calidad asistencial tanto en crónicos complejos como en agudos. Se puede instalar en el domicilio del paciente, pero también en entornos sociosanitarios. Pretende potenciar la continuidad asistencial, incrementando la comunicación y dando interoperabilidad con el sistema de información del hospital. Los tres escenarios donde se puede implantar son la teleconsulta, la hospitalización remota y en una residencia, por ejemplo, y también la hospitalización remota en el domicilio del paciente. ¿Por qué es útil esta herramienta? Porque se centra en dar soporte tanto al clínico, al médico que esté a cargo del paciente, como a la enfermera, así como al gestor. Todo esto centrando la tecnología en dar mayor calidad de vida al paciente. ¿Por qué es esto importante? Pues como vemos en este gráfico, en la Comunidad de Madrid el número de personas mayores de 65 años no ha hecho más que aumentar. En concreto, si vemos aquí, es uno de los grupos que se prevé que de aquí a 2023 sea de los que más rápido aumenten. Y en concreto, si nos fijamos aquí, la mayor cantidad de gente que acude a atención primaria son pacientes crónicos, que son estos colores que aparecen aquí un poquito más claritos. Dentro de estos pacientes crónicos, vemos que los que generan más discapacidad son las enfermedades neuropsiquiátricas, y también las de órganos de los sentidos, la ceguera, la sordera, las respiratorias y las osteomusculares, que es este gráfico de aquí abajo. ¿Por qué esto tiene valor para el gestor? Porque aunque según la encuesta en los últimos años ha aumentado la calidad de vida en adultos, esto ha sido a costa de un incremento considerable en el número de visitas que los pacientes han hecho a los centros sanitarios.
al final de lo que se trata en este eje, de, en este triángulo de tres ejes, es de que todos los implicados en la atención del paciente tengan acceso fácil y rápido de confianza a la información del paciente y que este se sienta protegido. ¿Qué requisitos tuvimos que seguir para crear MásCerca? Pues en cuanto a la viabilidad, debería ser un sistema que permitiera evitar accidentes y además que necesitase la... Eso sí, era un problema que necesitaba de la participación voluntaria de la persona. En cuanto a la efectividad, debería ser efectivo desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista de los servicios asociados, y la interfaz de usuario debía ser muy simple para que el paciente no tuviese problema en comprenderla. También el sistema tendría que ser confiable. En la eficiencia se tuvieron en cuenta aspectos como el coste inicial y el coste de mantenimiento. En cuanto a la sostenibilidad, está asegurada porque ahora mismo la evolución de la edad media de nuestra sociedad no hace más que aumentar. Y para dar seguridad al producto, priorizamos la telemedicina dentro de todas las soluciones tecnológicas que aportamos. Y en cuanto a la protección de datos y alarmas, se siguieron todos los protocolos de encriptación, autentificación, firewall, firmas electrónicas, etc. Nuestro objetivo con esto era evitar el acceso de personas no deseadas a la plataforma de historia clínica electrónica. ¿Qué dispositivos integran MásCerca? Pues tiene un estetoscopio digital, un electrocardiograma y un monitor de signos vitales. En cuanto a la cámara, posee una clínica multiespecialidad con un dermatoscopio, un otoscopio, etc. ¿Qué funcionalidades tiene MásCerca? Pues proporciona gestión y seguimiento de los enfermos que se encuentran hospitalizados, una integración con los sistemas de información. La historia clínica electrónica puede ser gestionada por personal médico y de enfermería. Permiten también la gestión, visualización e integración de datos. Se puede hacer prescripción de medicamentos, puede estar conectado con el sistema de farmacología. Se puede hacer petición de prueba diagnóstica, generar documentos para el paciente para que se lleve su receta y los consejos de salud que le ha aportado el clínico. Se puede hacer una indicación al personal médico para que reciba los resultados. Está integrado con un sistema de soporte a la decisión que también provee alarmas. También permite gestionar la medicación, controlar los accidentes, generar informes para la correcta gestión clínica y en hospitalización a domicilio nuestra información geolocalizada de dónde se encuentra el paciente. Además es responsive, por lo que se puede acceder desde cualquier plataforma, tanto móvil como un ordenador de sobremesa. Y aquí sería un ejemplo en un plano de una casa de cómo estaría integrado MásCerca en cada una de las habitaciones. Otra vez. Ahora. En concreto, por ejemplo, en el baño, hay un sensor de presencia que se activa cuando la persona entra al baño, y si ha pasado demasiado tiempo y el sensor de movimiento no ha detectado ningún cambio, pues saltaría una alarma. También si hay algún tipo de escape de agua dentro del baño o de la cocina que aparece aquí más abajo, se activaría el sensor de inundación cuando el agua supera cierta altura de un par de centímetros. Todo esto está integrado con sensores Zigbee, que son parecidos al Bluetooth, pero tienen mucha más autonomía, por lo que no hay que estar pendiente de la batería. Cada uno de estos pequeños sensores se integra con un sensor Wi-Fi que hay por cada zona de la casa, y allí mandan información al servidor central
que lo va procesando e informa al clínico o a los contactos de emergencia que tiene almacenado el sistema cuando ocurre algún evento grave. Y ya está, este sería un ejemplo. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de Más Cerca? Pues que es un sistema completo de gestión y relación para todos los perfiles clínicos, completa el circuito asistencial, permite la gestión personalizada de los pacientes y sus datos. Los clínicos, ya sea enfermera o médico, pueden colaborar para dar la información del paciente y aportar, cambiar la alarma o ir cambiando la medicación dependiendo de cómo va evolucionando el paciente. Y además asegurar la calidad asistencial y la seguridad del paciente. En un futuro, ¿cómo se podría ampliar Más Cerca? Pues se prevé una adaptación para discapacitados y también una actualización de la arquitectura con tecnologías wireless mejoradas permitirían una miniaturización de los sensores y una mayor autonomía de estos. Y creo que ya he terminado. Aquí están los datos de contacto de la web. Fíjate, Miguel Ángel, hay una cosa que estaba pensando. ¿Esto existe? Sí. ¿Y esto quién lo paga? Una cosa que nos llama la atención, nos puede llamar la atención. ¿Esto lo paga el hospital? ¿Lo paga la seguridad social? ¿Lo paga el paciente? Creo que la investigación se hizo con fondos de compra. Perdón, la investigación se hizo con fondos de compra clínica precomercial y una vez terminado el proceso piloto ya se puede adquirir a través de la empresa SATEC. Ah, o sea que existe eso. Sí, en el clínico se integró en asistencia domiciliaria y en la princesa se hizo en una residencia. Aprovechamos, porque es un tema interesante. ¿Queréis preguntar algo o pasamos al siguiente ponente? Pasamos al siguiente ponente porque vamos pillados de tiempo. ¿Te vienes aquí con nosotros? Sí. Muchas gracias. Gracias, por favor. Javier Gómez es geriatra del Hospital Central de la Cruz Roja y nos va a hablar también de la teledermatología móvil geriátrica en domicilio y en entorno residencial. Entonces, bueno, muchas gracias. Para mí la verdad es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, con ASISPA, que ya hemos trabajado en varias ocasiones, no solamente aquí, sino desde la Sociedad Española de Geriatría y demás, pues un placer. Bueno, yo el trabajo que os voy a presentar es un trabajo muy humilde. Es un trabajo, como ya veréis, que ha costado sudor y lágrimas y que yo soy clínico, no tengo suficiente tecnología como para explicarlo con mi compañero, que claro, nos encantaría tener nada menos que un ingeniero en nuestro hospital. Nuestro hospital es el Hospital Central de la Cruz Roja, no sé si lo conocéis, es un hospital con una gran solera, sobre todo en geriatría, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros nos surgía, este proyecto surgió por dos necesidades que tendríamos desde el punto de vista clínico, ¿no? Sobre todo porque con nosotros tenemos dos programas, un programa de, podemos llamarlo hospitalización, a lo mejor lo entendéis mejor, de atención geriátrica hospitalaria domiciliaria, y otro de atención geriátrica a las residencias, en donde un geriatra con también una enfermera va o bien al domicilio o bien a las residencias, todos los días, a distintas residencias, a distintos domicilios, además de la atención primaria, para precisamente evitar, son pacientes ancianos, muy complejos, bueno, que os voy a contar, con alta discapacidad, tanto física como funcional, alta carga de polimedicación, donde el traslado y donde, bueno, pues está más que estudiado y recomendado, pues intentar manejarlo siempre y cuando se pueda, sin disminuir la calidad de atención en el domicilio. Pero también es verdad que nosotros tenemos todo el soporte del hospital detrás. Es decir, que cuando falla yo necesito que prueba, etcétera. Entonces, claro, nuestro hospital, pues medios pocos, como todos, ¿no? Y entonces nos planteamos empezar con las nuevas tecnologías, pero fijaros, cuando nosotros pensamos en empezar con una tecnología y fuimos a algo fácil, como es la dermatología, donde solamente con una imagen ya te puede adelantar algo y darte buena respuesta y no tener que trasladar a estos pacientes a una consulta de dermatólogo o etcétera, ¿no? Pero fuimos más allá, ¿no? O sea,
estaba la preconsulta, esto surgió hace 4 años, momentos de mareas sanitarias, momentos de crisis, etcétera, ¿no? Pero ya se veía la teleconsulta. La teleconsulta es algo estático, es algo en donde un médico está en un despacho, o la enfermera, o quien, el profesional correspondiente, y en otro despacho tiene que estar el paciente. Es algo estático, ¿no? Tienes el programado a su determinada hora, y para algo movible como es nuestras unidades, pues vimos que no es del todo convincente. Y sobre todo porque nosotros creemos que todo lo que es estático está muerto. O sea, a lo mejor no quiero ser así, o sea, no quiero ser populista, pero yo creo que esto que todos tenemos, esto, yo creo que está claro, o sea, todo lo que no puedas hacer aquí, pues probablemente está condenado a que ahora está muy bien, pero que ya se queda antiguo. Entonces, con eso, pensando eso, ¿no? Es decir, que si yo voy a un domicilio, vamos a tener pues nuestro smartphone o de una forma o de otra, ¿no? Nos centramos diciendo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer a ese respecto, ¿no? Y nos sentamos las 3 unidades, de geriatría, el dermatólogo y con una informática a trabajar, ¿no? Me gustaba que fuera algo móvil. Había ya apps existentes en teledermatología, aunque nosotros creemos que teledermatología es una excusa, queremos ir a más, cardiología, es decir, la teleconsulta, pero móvil en ese aspecto, ¿no? Empezamos a entrar en datos en empresas informáticas y cómo va la búsqueda de financiación. Como digo, conseguimos la financiación a través de nuestro hospital de Cruz Roja, es quien mantiene el móvil y la línea, pero ya no tenía más. Conseguimos una fundación de la Universidad de Alfonso X el Sabio, y bueno, porque no conocemos vuestra. La próxima vez trabajamos con vosotros también, lo presentamos también al clínico. Bien, en ese aspecto, una empresa trabajó a coste bajo, como es lógico, y por una app que parece sencilla, pero aquí tenemos un ingeniero que sabe que cualquier app de medicina con toda la parte de secreto, con toda la parte es de alta dificultad, de encriptamiento, de seguridad, de firewall, etcétera, que yo ahí no me puedo meter porque sé muy poco, ¿no? Una app, varios episodios, bueno, todo esto, sistemas operativos, bueno, esto parece fácil, al fin y al cabo, yo creo que lo vamos a meter mejor, es una especie de WhatsApp, pero médico, pero es complejo, porque como veis, es la app, tiene que. Uy, perdonad. Es la app, tiene que ir hacia por la red y con los datos sanitarios, pues están difíciles, ¿no? Perdonad, que es que. Bien. Bueno, todo esto simplemente tardamos como un año, año y pico, en intentar engancharlo con el hospital, el SERMAS y demás, ¿no? Ya conseguido, pues lo que nos permite es que en cualquier momento, a través, como si fuera un WhatsApp, tengo un paciente, ya sea en la residencia o sea en el domicilio, de la forma aguda, ahora os voy a poner una serie de casos, y sin necesidad de trasladarlo, inmediatamente el dermatólogo lo tiene y me puede contestar, pues habitualmente, la verdad es que con un proyecto piloto nos contestaba inmediatamente, ¿no? Ahora ya tarda un poquito más. Bueno, esto es, como veis, la aplicación. Metes tu contraseña y generas la historia, ¿no? Esa historia puedes acceder, se va a intentar conectar para que también podamos acceder a la historia clínica electrónica, de momento no, porque bueno, pues todavía no tenemos historia clínica en nuestro hospital. Tú generas y das ya, metes la edad, bueno, pues lo que podéis, 4 cosas, y yo ya puedo hablar o dictar o escribir pues lo que yo quiero que me conteste el dermatólogo. Tengo un paciente con estas características, etcétera, y si quiero le pongo un vídeo, el vídeo pesa mucho, va lento, o varias fotos, como veis, ¿no? Y inmediatamente lo recibe y me contesta. Y aquí os traigo una serie de ejemplos. Pues este fue un paciente con un carcinoma epidermoide que bueno, tú nada más enseñaslo y mira, este tengo que tratar aquí, como es lógico, ¿no? No podemos quitarle ese carcinoma vía apps. Pero ¿qué ventaja tuvo? Que ya iba directamente. Es decir, ya se ahorró el que fuera a verle, el preoperatorio y todas estas cosas. No, ya directamente se organiza y ya va directamente. Vamos a ahorrar por lo menos 2 visitas, tanto para él como el paciente de al lado. El al lado es un eczema crónico con insuficiencia cardíaca que se trató al domicilio y también se evitó su traslado. Este es un pemfigoide, un pemfigoide con ampollas, se ponen tremendos por todo el cuerpo y enseguida lo pudimos diagnosticar, tus corticoides, etcétera, y se trata. El de al lado, una vasculitis leucocitoclástica que igual, no hacía falta ni hacer biopsia. En definitiva, vamos a ver más casos. Bueno, este es ya resuelto, y el otro es el pemfigoide también resuelto. El primero tuvo que ir al hospital, el segundo no.
Con las residencias, pues igual, ¿no? Aquí tenemos una psoriasis, después del tratamiento que se evitó el traslado, bueno, pues más pruebas, esto es un líquen plano, etcétera. Y bueno, pues aquí otra también, lo podéis imaginar, 87 años, obesidad mórbida, pues dependiente total, con una demencia moderada severa, y que empezaron con, bueno, pues unas lesiones purpúricas, etcétera, pues era un capó, ¿sí? Cuando ya fue, en algunas ocasiones incluso como la biopsia dermatológica es fácil de hacer, nos han enseñado, yo le puedo sacar la biopsia y llevársela, con lo cual se evita también su traslado. Pero cuando hay que ir, se va, o sea, quiero decir que en ese sentido. Y esos implantes son, de forma humilde, ¿no?, lo que se puede ahorrar con este paciente, ¿no? Si nosotros, esto fueron en 6 meses, ¿no?, vimos 70 pacientes que utilizamos, ¿no?, hemos ahorrado mínimo 70 ambulancias, que es más caro la ambulancia, el ida y vuelta, que mi propia consulta, en ese sentido también se han necesitado biopsias en un 6%, se ha tenido que ir al hospital en un 11% para exéresis, para retirarlo, en algunos se ha tenido que mandar a maxilofacial, etcétera. En definitiva, echando cuentas, ahorramos 147 euros por paciente. Que diré, bueno, como siempre son millones y no sé qué, bueno, dinero, es como se hacen las buenas huchas, ¿no? Si lo hacemos globalmente, pues se ha ahorrado 11.655 euros, ¿eh? Entonces, bueno, es algo modesto, pero como veis, yo creo que es algo útil. Estamos planificando para intentar hacerlo, pues voy a repetir, con neuro, o sea, un poco como teleconsultas. Pero a nosotros lo que más nos impulsa a seguir en esta línea de trabajo es la tremenda satisfacción del paciente. Es decir, que tiene una intervención rápida, especializada, sin necesidad de traslado, pero que sabe que si necesita trasladar, o sea, no es evitar que el anciano vaya al hospital a toda costa, ni mucho menos. Eso es una malpraxis por nuestra parte, es todo lo contrario, ¿no? La familia encantada y, desde luego, el personal sanitario, tanto del médico de atención primaria como el médico de la residencia, como nosotros mismos, nos estamos encantados. Por eso, eso no se puede medir en dinero. Pero yo creo que sí, creo que este es el principal punto de motivación para seguir en esta línea barata. Entonces, como conclusión, os puedo decir que para nosotros la telematología geriátrica móvil, en nuestro ámbito, creemos que es muy útil, que, fijaros, un 70% se resuelven sin necesidad de tener que mandarlos al hospital y un 30% tienen que ir, pero disminuimos con una sola asistencia ya todo lo que tenga que hacer en el hospital. Con lo cual sí que podemos afirmar que, bueno, que la telematología móvil disminuye costes y con la buena satisfacción del paciente. Y como os decía, la Ortega Set, a nosotros nos gustaría, como he dicho, seguir avanzando en esta línea, mirar al futuro, porque vuelvo a repetir, esto es el futuro. O sea, no sé de qué forma podemos integrarlo, y yo siempre lo digo, y bueno, si ya, la verdad es que me ha encantado compartir mesa. Estaba Julio Mayor, que hizo la mili conmigo, digo, pues a ver si así hacemos algún acuerdo, para, intentar seguir trabajando en esta línea que yo creo que es la más prometedora. Muchas gracias. Fíjate, aprovechando que tenemos aquí a dos personalidades que nos han dado unas claves muy interesantes, pero yo os pregunto a los dos, ¿el futuro es inmediato? Me refiero que esto lo vamos a ver en la mayoría de las casas dentro de... Yo, que soy todavía joven, ¿lo voy a ver? Vamos. Ya está aquí. Yo creo que el futuro ya está aquí. O sea, ¿ya está aquí? Ya hay tecnología suficiente que, invirtiendo no demasiado tiempo, puede permitir que todas estas soluciones tecnológicas estén ya en la casa de los... O sea, en el Hospital San Carlos, Clínico San Carlos, que habéis investigado, y en la Cruz Roja, que lo están realizando, ¿qué es lo que falta para que esto sea una cosa mucho más normal? Hombre, aparte de dinero, que está claro, pero ¿qué crees? Aparte de dinero, yo creo que es lo primero y lo principal. Una vez eso, tiempo que la idea madure y que llegue a resultar en un producto útil. Sí, yo creo que ahora estamos viviendo la fiebre, igual que se vive la fiebre del oro, la fiebre de la telemedicina. Y hay un montón de proyectos que a lo mejor probablemente no son útiles. O sea, quiero decir, y hay otros que sin embargo pues son muy útiles. Entonces yo creo que ahora lo que estamos viviendo es ver
ver cuál de todos esos proyectos, porque ten en cuenta que ahora hay muchos fondos europeos, españoles, si la investigación se está moviendo, te dan más dinero si presentas un proyecto de telemedicina, con la palabra telemedicina, que cualquier otro. Entonces ahora hay un problema, que es que se sacan estudios o se sacan proyectos, pero no se evalúan de esta forma, porque probablemente no todo es útil. Hay que ver para qué proyecto, para qué cosa, para ver lo que realmente es útil, porque esto mueve mucho dinero. Entonces, bueno, es lo de siempre, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ello. Los siguientes años la Comunidad de Madrid en la parte sanitaria ha apostado por un plan de innovación de telemedicina en donde va a nutrir a la gran mayoría de los hospitales con consultas, teleconsultas, ¿no? Incluso con atención primaria y tal. Eso es una primera parte, pero eso es una mínima parte, como habéis visto, ¿no? Todo lo demás es estudio, y todavía nos quedarán, yo creo, que bastantes años para generalizar que esto o lo otro, o sea, para ya poner que esto es lo útil, porque hay tal demanda y muchos de ellos no están censados. ¿Querías comentar algo? Sí, yo creo que otro de los problemas, además de la financiación, como comentábamos, es el miedo un poco a la seguridad de los datos. Yo creo que hay que también superar eso, que poniendo los mecanismos adecuados, toda información del paciente que esté en una aplicación móvil o web, puede estar totalmente segura. Yo creo que también hay mucho parón burocrático por ese aspecto. Sí, para nosotros fue lo principal. Nos tuvo atado cerca de un año hasta que dimos salida. Tenemos por ahí un micrófono para nuestra señorita de las residencias. Sí. Hola, buenos días. A ver si te van a quitar clientela, ¿eh? No, que si es para bien, está estupendo, ¿no? Pero, te presento, perdona, que te conozco. Bueno, soy Pilar Ramos, directora general de AMAVI. Bueno, desde el lado de las residencias, ¿no? También de los mayores. Yo cuando Javier decía, bueno, el ahorro puede ser poco, solo en paseos, creo que el ahorro desde el lado de mayores es brutal. O sea, que ya solo por eso, el que una persona puede estar en su casa, en su centro, donde tenga que estar, pero no tenerle de un lado para otro, con lo que eso significa de desubicarle, eso yo creo que es fundamental. Pero yo desde el lado, además estaba aquí con Acisclo, dices, ¿cómo vamos a conseguir que lo que ha hecho San Carlos y lo que hace Cruz Roja lo sepáis y sea todo uno y todos podemos beneficiarnos, ¿no? Al final es la sensación de estar en este caso en Madrid, uniprovincial, con un montón de hospitales de primera línea y cada uno es un poco, cuando hicimos hace unos meses también el primer foro sociosanitario, no era algo que poníamos siempre encima de la mesa. La cantidad de proyectos que se están haciendo y que al final cada uno es como una pequeña isla, ¿no? Pero que al final, ¿qué es lo que hace falta desde arriba para que todo esto sea común a todos los hospitales? O sea, que si a mí me corresponde el clínico, tendré la suerte, pero si no me corresponde Cruz Roja, pues nunca podremos vernos por teléfono. Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que todos los hospitales podamos tener, o todos los ciudadanos, en este caso de Madrid, y por no hablar ya de otros temas, pues podríamos beneficiarnos de esto, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Venga, por ahí. ¡Ah, el ciego del principio! ¡Vaya, vaya! Y al final. Y en el final. Hola. ¿Hola? Sí. Hola. Bueno, quiero saludar a Julio Guillopar, que es diputado nacional por UPyD. Muchas gracias por haber venido, Julio. Bueno, soy Nicolás, presidente de Funteso, de Fundación Tecnología Social. Más que pregunta, un poco comentario al hilo, que yo creo, bueno, que llegará preguntas enganchadas, pero, y es muy corto. Decía yo antes que venía, bueno, he evaluado varias veces. Bueno, la verdad que de la fundación nuestra hemos tenido la suerte, tres patronos, Cristina Rodríguez, José María López y yo mismo, de participar en este librito que se ha sacado ahora de la Fundación Economía y Salud, que habla de, un librito no, ha resultado ser un trabajo bastante grande, que habla un poco de lo que, de cómo vemos el futuro de la medicina y la tecnología juntas, unidas, no solo de la teleasistencia, sino bueno, el cambio de la ambulatorio al teleambulatorio, todo este tipo de cosas, que la verdad que yo creo que si les falta algo, como bien habéis dicho ahí arriba, no es tecnología, es probablemente sentidiño que ponía en una diapositiva antes. Es decir, sentido común y coordinación entre todos los estamentos en nuestro ámbito, las comunidades,
efectivamente, como decía ella antes, perdona que me olvidé, Pilar, no puede ser lo mismo que si estás en Madrid o te vas a La Coruña, la misma aplicación no te funcione o no sirva, no debería ser, y no es un problema tecnológico, es un problema más bien burocrático. Y de otro lado, pero digo de España, pero te vas a Europa, y lo vuelvo a repetir, yo, bueno, he estado varias veces evaluando para AAL también, para Marie Curie, y últimamente este último, que era el PHC 128, pues era todo del telecuidado en casa. Y efectivamente hay mucho dinero por medio, hay mucho lobby, se pelean todos por a ver quién se lleva a la gente mayor y qué les ponen, y se piensa poco en la persona. Entonces creo que una vez más hacen falta gente como nosotros y otros actores, que no es todo tecnología, o sea que hay que poner un poco de sentido común. Si no, acabaremos todos con brazaletes por todos lados, y a lo mejor cada vez que cambiemos de ayuntamiento tenemos que cambiar de brazalete, ¿no? Igual sería una aberración. Yo creo que aprovechando que ha venido el diputado, no le vamos a dar la palabra al diputado, don Julio, porque si no vamos muy liado. Pero se estaba comentando una cosa que es importante que lo sepan ustedes, los diputados. Aquí hay dos grandes doctores de la medicina, uno del Hospital Clínico San Carlos y otro de la Cruz Roja, y estamos hablando de que están investigando cada uno por su lado, y qué importante sería que hubiese algo que uniera los conocimientos del Hospital Clínico con los conocimientos de la Cruz Roja. Ahí queda, ya que ha venido usted, ahí queda. ¿Alguna pregunta más? Pues, don Acislo, que para usted es el jefe del invento y vicepresidente de la Junta Directiva, nos vamos a despedir nosotros tres y va a venir usted. Bueno, pues, querido, ha sido un placer. Lo tuve en la radio y en La Leche, no he dado tiempo de contar todo lo que sabe, pero es La Leche. Y querido amigo, muchas gracias, un placer.